La doctora Susana Pedrosa es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, a usted y a su auditorio. Gracias. Gracias a sus órdenes. Gracias que nos acompaña, doctora. A ver, híjole, hay un chorro como de asuntos, ¿no? Pero a ver, empecemos por este que es, se crea, doctora, en nuestra sociedad, la idea de que lo que está pasando con el caso Granier y el señor Sáiz, con la información que se vierte hacia la sociedad, con lo que todos empezamos a ver, imaginamos que los casos se tienen amarrados y que los culpables no son culpables, sino megaculpables, doctora. A ver, ¿en qué estamos? ¿Qué tan amarrados tienen los casos? Y con la información que usted tiene a la mano, doctora Susana Pedrosa, le pregunto, ¿no están bien amarrados? Porque ahora resulta que la Procuraduría del Estado no pudo con uno, ahora resulta que la PGR dice que no hay ninguna bola roja del Interpol en contra de Granier. Todo esto lo doy como pregunta para que también el público tenga los antecedentes, doctora. Bueno, esta confusión de alguna forma que se refleja en la sociedad viene derivada de la propia Constitución, señala que todos tenemos derecho a solicitar información pública a las autoridades, pero con la excepción de la que está reservada, que la que está reservada por un tiempo determinado, pero también la información que obra dentro de un juicio que aún no termina. Entonces también difícilmente los medios de comunicación pueden proporcionar toda esa información, no solo este caso, sino también el caso, por ejemplo, de los desaparecidos de la Zona Rosa, porque la información pues está dentro de un juicio y la propia Constitución protege los casos. Entonces, pues aquí yo diría que un poquito de paciencia a la sociedad, porque pues de alguna forma está protegida esa información por la propia Constitución. Pregunto, doctora, ¿debería el gobierno estatal y el gobierno federal ser más prudentes, ser más cautelosos, más cuidadosos? Cuando me refiero a esto es por lo que se crea en la sociedad y ahora vemos que aparece el señor Granier en un noticiario y dice que él no teme nada y que está tranquilo y que va a regresar cuando pueda. Me pregunto en esto también que son causas y efectos, doctora Pedrosa. Pero de acuerdo a los medios de comunicación, pues yo veo el caso de José Manuel Sáenz Pineda, ex tesorero del entonces gobernador Andrés Granier Melo, pues que se está llevando de alguna forma conforme a la Constitución. En un principio se puede decir que lo tenía el asunto la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero el delito que se le está imputando, que es el más grave, es de peculado, y el peculado quien tiene las facultades en esta materia es la Procuraduría General de la República. Es por eso que finalmente pues se le detuvo y está a disposición de la Procuraduría General de la República. De alguna forma, la Procuraduría del Estado tuvo avances, pero la facultada, conforme a la Constitución y por tratarse de un delito federal que esté en el artículo 223 del Código Penal Federal, pues es la Procuraduría General de la República. En sentido estricto, la detención allí en la frontera de Reynosa con los Estados Unidos, pregunto, ¿está en el marco de la ley, doctora? ¿O porque él decía que iba a ver a su familia? Luego otras versiones hay de que no, más bien, sino lo que estaba pasando es que estaba buscando la manera de pedir asilo, solicitar asilo. ¿De esto qué podemos pensar como hecho desde el ámbito estrictamente legal, jurídico? En el ámbito estrictamente legal, cuando entramos a estos temas, los primeros derechos que se establecen para las personas que presuntamente cometen delitos están en diversos artículos de la Constitución y se llaman derechos de seguridad jurídica. Son tantos que a veces es difícil que cada persona los tenga presentes, pero están en el artículo primero, sexto, octavo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37 y 38. Cuando se le detiene a esta persona en la frontera, que lo detiene es, o por lo que se le acusa, es por un desfalco de más de 1,000 millones de pesos, cuando era el secretario de Finanzas.
se le detiene este sábado, 8 de junio de 2013, por autoridades migratorias. Aquí podría prestarse a que no es la autoridad competente. Sin embargo, cualquier persona lo puede hacer y poner inmediatamente ante la autoridad competente. Entonces, si fueron autoridades migratorias, pues lo detuvieron porque había girado una orden la PGR sobre su tema de visa, lo detienen autoridades migratorias, que lo puede hacer cualquier persona, inmediatamente lo ponen a disposición de la Procuraduría General de la República. Esto significa que se cumple el elemento de la detención, ponerlo a disposición. ¿De quién? De la PGR, que es la autoridad federal para el caso de presuntos, la presunta comisión del delito de peculado. Posteriormente se lo llevan al estado de Tabasco, en donde está abierta ahí la averiguación previa, y la PGR pues tiene delegados en cada estado de la República. Ahí le empiezan a tomar su declaración. Debe de existir previamente para esa detención un escrito donde se diga cuál es el motivo de la detención, de qué delito se le acusa, la descripción del delito, el lugar, tiempo y circunstancias en que lo cometió, es decir, toda la información a el extesorero. El Ministerio Público debió de haber solicitado antes también a un juez la prisión preventiva para ordenar esa aprehensión. Y yo me imagino que si hay esa orden del juez para la detención preventiva, porque de alguna forma con los elementos que se dan en los medios de comunicación se presume que hay delincuencia organizada. Por eso es que lo tienen ahorita y van a pasar 72 horas. Después de esa orden de aprehensión, ya que una persona es detenida, no se le debe de maltratar. Entonces, pues también se ha visto a través de los medios de comunicación que esta persona pues camina, está, digamos, se la ha exhibido por ahí en sus traslados y no ha sido maltratada, pero también las autoridades en Villahermosa pues también lo llevaron a una clínica del IMSS para certificar que no haya sido maltratada. Esto es que también otro derecho es que no se maltrate durante la detención, y la autoridad tiene que acreditar pues que no hubo ese maltrato para cualquier cosa. Más adelante lo trasladan, después de esa revisión, ante el Ministerio Público. Aquí lo que sí puede brincar un poquito, o bueno, los derechos que tiene esta persona, por un lado, es a que esta persona, ya que se le detuvo, dentro de la declaración, pues se le dé la garantía de audiencia, que diga cómo fueron los hechos y qué datos tiene que él aportar para defenderse, o también tiene derecho a guardar silencio. Pero hay un elemento que a mí, o es mi opinión personal, hay un derecho que si el ex tesorero confiesa todos sus delitos, de alguna forma, más adelante, la pena, si se le declara culpable, pues tiende a tener ciertos privilegios. Lo que brinca, que le decía un poquito, es que dice su abogado que él no sabe nada, que él no tiene conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Aquí la Constitución también es muy clara, y si no hay la presencia del abogado y no se tiene en cuenta que intervenga el abogado, que si ya confesó y no estuvo asistido el exsecretario de Finanzas por su defensor, todo lo que haya él dicho en su declaración pues no cuenta. Ese es el riesgo que se corre en este caso, ¿verdad? Bueno, pero digamos, en términos de la legalidad del caso, está en el marco de la ley, para decirlo quizás de manera muy 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 sucinta, doctor. Está al 90%, salvo que causa ruido que el abogado Olea, Javier Olea, diga que él no tiene conocimiento, sí. Porque si no tiene conocimiento y no asistió a su defendido, pues entonces todo lo que haya declarado pues no cuenta. Sí. Pero si al abogado las autoridades lo llamaron para que estuviese presente y él no se quiso presentar, el Ministerio Público le asigna un defensor de oficio.
y a lo mejor en el expediente pues hay un defensor de oficio que sí presenció la declaración. Con base a la información, para concluir, doctora, con base a la información que usted alcanza a apreciar vía medios, entre otros, ¿me encuentra suficientemente fundamentado el caso o todavía le falta? ¿Qué alcanza a apreciar para cerrar? Pues se le acusa de un peculado, presunto peculado, de más de 1,000 millones de pesos. Se han revisado sus propiedades. Entonces, en este sentido, y como va también la información que se dio hoy del exgobernador Andrés Granier, a mí me queda claro que se está haciendo todo conforme a derecho, porque ahora el exgobernador se quiere presentar por sí solo, no tiene todavía una orden de aprehensión, pero la Constitución desde 2008 garantiza para toda aquella persona que quiera confesar los delitos pues ciertos privilegios o cierta disminución de la pena, que en el caso de comprobarse que hay peculado, pues la pena es de 2 a 14 años y es un delito federal. Doctora, muchas gracias que estuvo con nosotros esta tarde. Muchas gracias a usted y a su auditorio. Buenas tardes. Que le vaya bien, doctora.